El minuet en re bemol mayor es una obra con tres partes, las dos primeras en formato tradicional clásico y la tercera en formato de escritura pianística del romanticismo. Es una obra dedicada a la antioqueña Luisa Tulia Cediel, una posible enamorada de Luis Antonio Calvo. Compuesta en 1939, y lleva la nomenclatura de SO-168. Pequeña fantasía acallando el dolor es una obra en el manuscrito con fecha de 1925,
una obra que he adaptado siendo lo más fiel a la melodía, al ritmo y a la armonía, es decir, conservando la estructura de sonido lo más completa posible. La he intervenido hasta un 40% apenas de lo que es el manuscrito original, que tiene desde 2 a 3 claves donde se escribe el piano como piano guía. Una obra bella, facilitada por Luis Carlos Rodríguez del grupo Interdis, Universidad Nacional Medellín. Thank you.
La particularidad de las danzas en calvo es que a través de ellas se estiliza la escritura pianística y se consuman sus dolores y sus amores. La primera obra pública del compositor fue Danza Livia, de 1905, posiblemente escrita desde su bandola y la que abrió las puertas al compositor en Bogotá. Disfrútenla. Mi nombre es Laura Marín. Hoy estamos haciendo el estreno del nocturno Diana Triste, composición de Luisa Calvo, pero en adaptación para guitarra. Y esto hace parte del proyecto de Leslie del Río, Historias del Piano Colombiano. Así que Leslie nos va a hablar un poco acerca de este nocturno. Esta obra va a ser para no olvidar, por la comunidad de guitarristas de Colombia y del mundo. Es una obra que se va a integrar a los repertorios nacionales e internacionales. No es una obra típica, es una obra posiblemente de 1930. Gracias al aporte de Fernando el Chino León, esta obra hace parte de los descubrimientos de Historias del Piano Colombiano Leslie Berrío. ¡Disfrútenla! Es un regalo para Colombia. Esta adaptación la he realizado yo con la revisión de William Posada. Gracias a Leslie por hacer este bonito proyecto que hace que podamos escuchar las diferentes interpretaciones de la música de Luisa Calvo, que es tan bella y tan extensa. Así que vayan a escucharlo.
El Pasillo Trébol Laborero, una obra compuesta entre 1920 y 1928, tiene como número de catálogo SO99. Es una obra con tres momentos musicales. En el primer momento musical, las dos manos del pianista dialogan, mostrando no patrones, sino música libre. En la segunda parte o momento musical, el género de pasillo en tres cuartos ya se suma al contenido. Y en el tercer momento musical, la mano derecha realiza intervalos de tercera, cuarta, quinta y sexta que hacen más compleja la ejecución. Es una obra muy bella, la preferida dentro del catálogo de pasillos de Luis Antonio Calvo. Thank you.
Yerbecita de mi huerto es de los pocos bambucos del compositor. Número de catálogo SO100, compuesta entre 1920 y 1928. Importante para la literatura pianística colombiana. En su primer momento musical, la mano izquierda talla, explora, cincela la melodía y la mano derecha acompaña. Eso es una exploración de virtuosismo que da al bambuco un aire de melancolía y de grandeza pianística. Editorial Cromos publicó una reseña del compositor. El género del vals es un género importante en el catálogo, dado que compuso 17 valses. Uno de ellos en la mayor es Cromos, de 1917, con número de catálogo SO39. Un vals que está lleno de preguntas y reposadas respuestas. ¿Por qué lo digo así? En el lenguaje de la armonía musical, la tensión es lo que queda sin resolver y el reposo es donde podemos descansar auditivamente.
Copetoncita y yo es una obra de 1942, número de catálogo SO180. Es importante decir que es de esas pocas obras escritas originalmente para cuarteto, de bandola primera, bandola segunda, tiple y guitarra. Una obra en la menor dedicada a su esposa, Ana Rodríguez de Calvo. En 1918 compone La Guardia del Rin, una obra cargada de acordes y de octavas que refiere a esos caracteres militares de las polonesas. Una obra imperial, una obra marcial en sol mayor y un estreno que desde su composición 1918 la estamos escuchando recién en 2020. Thank you.
La ronda Entre Naranjos fue publicada en 1931 por el suplemento literario Mundo al Día en Bogotá. Esta obra se integró al repertorio de la banda del Ejército de los Estados Unidos. Una obra bailable, número de catálogo SO-123, y un hit en la música de Calvo. Sin embargo, recién se estrenó la versión que van a escuchar a continuación y que no conocíamos en nuestro país. ...1916 es el año de la tragedia. Los músicos de la cuarentena son Beethoven y Calvo. Calvo fue diagnosticado de lepra, por lo que tuvo que abandonar Bogotá. En 1916 compuso la danza Adiós a Bogotá, número de catálogo SO-31, una obra caracterizada por su aire melancólico y por su para siempre.
apartado de la sociedad que había cobijado las motivaciones y los talentos del joven Luis Antonio Calvo. Serenata Rosarillo, dedicada a Efraín Orozco y sus alegres muchachos, donde el ritmo, el baile y la copla de cante jondo se sienten. Una obra que el compositor trabajó en formato para banda, formato de orquesta sinfónica. Se conserva también un manuscrito de piano donde hay un tercer instrumento no especificado y desde ahí trabajé con la máxima fidelidad la adaptación para el piano a cuatro manos, buscando conservar al máximo la estructura melódica, rítmica y armónica. También los conceptos que se atienen a escribir para piano a cuatro manos. Una obra muy bella que sé que van a disfrutar.
1939 es el momento de composición del último vals del maestro, una obra dedicada a Luisa Tulia Cediel en la tonalidad de si menor, número de catálogo 169, compleja, con octavas, con uso de sextas. Varios momentos musicales se suceden en más de 4 páginas de música y es una obra donde la tristeza, el mal de amor, queda en evidencia por su virtuosismo emocional como experiencial.